Hola, ¿qué tal, chavales? Si sois fieles seguidores al canal, pues ya sabréis que he terminado ya la saga completa de The Last of Us. He jugado al 1 y al 2. Los he pasado los dos. Llega la hora de, chicos, hacer una pequeña reflexión de lo que ha dado de si estos dos juegos, ¿no? Visto que por vuestros comentarios a casi todos os ha gustado más el 1 que el 2, estoy completamente de acuerdo con vosotros en casi todo, pero sí que difiero en algunas cosillas, ¿no? Porque hablabais de un error del juego que es atentos que llegan spoilers. La muerte de Joel es muy prematura en el juego, es muy temprana, pero cuando ya juegas te das cuenta el porqué. O sea, cuando ya llegas al final, entiendes el porqué, ¿no? Porque, por ejemplo, como bien sabéis, una parte del juego es Ellie y otra parte del juego es Abby. Juegas con Abby. Es una historia de venganza, ¿vale? Es que ahí hay una trama que no tiene nada que ver con el juego primero, ¿vale? En defensa del juego 2, de la segunda parte del juego, de The Last of Us parte 2, diré que no es una secuela del juego, sino una, digamos, una explicación a lo que ocurre en el primer juego. Al menos yo lo he entendido así, ¿vale? Yo lo que he entendido de estos dos juegazos, además voy a decir juegazos, porque para mí han sido dos juegazos, ningún juego en mi vida, solo lo ha conseguido Final Fantasy VII y Final Fantasy VIII, que son dos juegos completamente distintos entre sí, ¿vale? Meterme tanto en la piel de los protagonistas, de los personajes. En la puñetera vida hubiera pensado yo empatizar con un personaje de un videojuego. O sea, de verdad lo digo, ¿eh? Allá a mis 40 y muchos años, no juraría ya que lo tenía ya todo visto y que no me iba a ocurrir algo así. Pues sí me ha ocurrido, chavales, me ha ocurrido. Me metí en el primer juego en la. Me empaticé muchísimo con Joel. Y en ese segundo juego, pues empaticé mucho con Ellie, ¿no? Yo también quería venganza, ¿eh? O sea, cuando hubo el giro de guión ese que os comenté, y empiezas a jugar con Abby, como que hay ahí un sensaciones contrapuestas, ¿vale? O sea, es decir, dice, vamos a ver si, ¿cómo cojones voy a usar? Jugar con la persona que he odiado. Pero al final, lo que realmente te das cuenta es que todo acto tiene consecuencias, ¿no? Y al final te metes, ves la perspectiva de Abby, y la perspectiva de Abby, pues, es igual de honesta que la de Ellie. ¿Vale? Al final lo que nos enseña el juego, de lo que tenemos que aprender del juego, chavales, es que un mundo con venganza y con odio y rencor no te lleva a nada, solo te va a llevar a tener problemas. De hecho, es lo que ocurre aquí, que todo acto tiene consecuencia. En este caso tiene consecuencias negativas todos los actos de venganza y toda esa historia que ocurre, ¿no? Que no quiero dar muchos spoilers, no quiero. O sea, ya os he dado el spoiler de que la muerte de Joel. Y que bueno, y algunos, pero no os quiero dar tampoco ahora contaros toda la película entera, ¿vale? Porque entonces no querréis jugar. Yo os aseguro que yo lo he flipado, ¿vale? Ha habido. En este segundo juego es. No voy a decir que es igual de bueno que la primera parte del juego. O sea, que la parte 1 del juego, porque no tiene nada que ver. Son juegos distintos, ¿vale? Aunque con lo que haces es continuar la historia del 1, no es una secuela, ¿vale? No es una secuela del juego.
De hecho, hay situaciones que las entiendes mucho más tarde. Es decir, fijaos una cosa, el empezar del juego empieza de una forma, con una cinemática, y no entiendo muy bien por qué he empezado con esa cinemática, ¿vale? Pero justo al final, en los últimos minutos del juego, es cuando da sentido a esa cinemática, ¿vale? Es decir, que tienes que jugar al juego en completo, pasártelo, para darte cuenta de algunas cosas que a lo mejor han pasado desapercibidas y que le vas a dar importancia cuando termines el juego, ¿vale? Chicos, es un juegazo, ¿eh? Es un auténtico juegazo de The Last of Us Parte 2. Si a mí me dicen a fuerza mayor, tienes que elegir uno de los dos, elijo el uno, ¿vale? O sea, no tengo duda, elijo el uno. Y elijo el uno por lo que elige, lo elige todo el mundo, por Joel. Por Joel. Pero Joel, hay una parte del juego que de verdad me puso, y además lo digo en directo, lo podéis ver por ahí, que es cuando Ellie se da cuenta al final. Bueno, eso no al final, sino al principio casi del juego, se da cuenta de que como acabó el primer juego, ¿sabéis cómo acabó? Que Joel mata a todos los luciérnagas del hospital de los luciérnagas, ¿no? De hecho, el médico que iba a operar a Ellie era el padre de Abby, que es por eso por lo que ella pide venganza, ¿vale? Y entonces hay una parte de una cinemática de esta segunda parte, ya cuando te pasas el juego, que recuerda a Ellie, que habla una conversación con Joel, después de darse cuenta ya de todo lo ocurrido, después del famoso beso entre, el primer beso entre Dina y Ellie. Y Ellie le reprocha en el porche de la casa de Joel todo lo que hizo Joel, ¿no? El salvarla y tal, que ella era la solución al Cordyceps, ¿no? Y Joel le dice que si Dios le diese una segunda oportunidad, haría otra vez lo mismo. Salvaría a Ellie. No dejaría que Ellie muriese. Eso te pone, chavales, los vellos de punta, chicos. Y al final, cuando Ellie decide perdonarle la vida a Abby, cuando ya la tenía prácticamente vencida, tiene un flashback ahí de Joel tocando la guitarra, esa famosa guitarra que lleva con nosotros toda la segunda parte del juego. Y oye, de verdad que te pone los vellos de punta. O sea, de verdad, chicos, que empatizas muchísimo con el juego. Y si no empatizas, como dije el otro día, ayer, si no empatizas con el juego, es que no eres un ser humano. Ni tienes sangre, ni tienes corazón, ni tienes nada. Estás vacío completamente. Por lo tanto, chicos, de verdad os lo digo, jugad a este juego, que es buenísimo. Bueno, espero que habréis jugado ya. Espero, porque si no os he jodido el juego. He dicho al principio, antes de empezar, alerta de spoilers. Espero que no me crucifiquéis por hacer spoilers, pero bueno, hay otros cientos de vídeos. Luego los he visto luego de terminar el juego. Y sobre análisis del juego, y casi todos opinan o igual que yo o parecido a mí, ¿no? Hay algunos que difieren de mí mucho, hay otros que no les ha gustado nada el juego, otros les ha encantado, pero a la inmensa mayoría no les ha gustado el juego. A mí me ha encantado el juego, porque de verdad me ha hecho empatizar, y eso es ya mucho. Aquí veis la escena donde ya Ellie encuentra a Abby, medio muerta ya, prácticamente muriéndose. Y en lugar de darle
matarla ahí, que lo tenía fácil, o dejarla morir simplemente, la baja. Y yo creo que la iba a dejar irse. Lo que pasa es que tiene otro flashback, los malditos flashbacks del juego, y al final pues se enfrenta a ella. Aunque al final, gracias a otro flashback, Abby vive. Yo entiendo que habrá tercera parte. De hecho, yo por las noticias que he podido obtener por ahí, por internet, Naughty, creo que se llama la productora, está trabajando en la tercera parte del juego. Yo espero de verdad que haya tercera parte. Yo odiaba a Abby hasta que empecé a jugar con ella, ¿vale? Ahora no sé en qué equipo estoy, si no sé si estoy en el Team Ellie o el Team Abby, no lo sé. Al principio lo tenía clarísimo, cuando acaba el juego ya no lo sé. Cuando ya acaba el juego no tengo ni idea de en qué equipo estoy, si en el de Abby o en el de Ellie. Lo siento, pero lo digo como lo siento. Y eso es la magia que tiene este puñetero juego. No sabes a lo que era obvio, que era odiar a Abby desde un principio, si había jugado al primer juego. Vamos, que si no juegas al primer juego, no tiene tu tía que juegues a este, ¿vale? Tienes que jugar a los dos juegos, si no, no te vas a enterar de absolutamente nada. Pero cuando tú estás seguro que vas a por Abby, de hecho, te pegas el juego buscando a Abby para matarla, para reventarla, para vengarte. Si luego es Abby la que te encuentra a ti, es lo curioso. Y al final, te has pegado todo el juego, no sé cuántas horas, en búsqueda de Abby, y cuando te hacen jugar con Abby, ves la perspectiva de Abby y dices, no, pues Abby no es tan mala. O sea, es una hija de la grandísima. Pero es que Ellie no es mejor. Ellie es igual de hija de la grandísima. O igual, es que yo la sitúo a las dos al mismo nivel, más o menos. Entonces, ¿de quién estás a favor? Es que es muy, 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 muy complicado, chicos. No es tan fácil elegir. Y lo que era obvio al principio, repito, me voy a repetir varias veces porque sé que algunos no lo entendéis. Pero lo obvio sería odiar a Abby. Pero luego te das cuenta que no. Lo que sí, nadie va a odiar a Ellie. Eso sí, nadie va a odiar a Ellie. Bueno, habrá gente que la odie por no haber... mira el flashback, ¿veis el flashback? Cuando ya le iba a dejar ir. Y no, al final no la deja ir. Este es el final del juego. Creo que lo voy a quitar para que no haya tampoco demasiado... Lo voy a quitar mejor, porque mejor verlo en el vídeo que tengo subido a YouTube también. Y ya os digo, chicos, vais a odiar a Abby todo el juego y después os daréis cuenta que no es tan mala como la pintamos al principio. Pues nada, chicos, este es mi pequeño análisis de la saga de Last of Us. Muy, muy buena. Para mí, chicos, una puñetera obra maestra. En complemento, ¿vale? En complemento de los dos juegos. Vamos a canalizar que es un solo juego. Y es espectacular, chavales. De verdad que me ha hecho empatizar con todos los personajes, con todos. Y de verdad que eso no lo ha conseguido ningún juego a lo largo de mi vida, al menos. Solo lo consiguió Final Fantasy VII y Final Fantasy VIII en la PlayStation 1. Y estos juegos. Este juego, chicos. No empaticé nada con Leonard Squall. O sea, con Leonard Heard. Squall era Final Fantasy VIII. Leon Heard, esto es el de Final Fantasy. Coño, estoy mezclando juegos. El de Resident Evil 2, ni con Chris Redfield en Resident Evil 1, ni con Jill Valentine en Resident Evil 3, que por cierto quiero jugar otra vez, y no empaticé con ninguno. Me gustaron los juegos, pero no empaticé nada como
ha empatizado con estos juegos. Y yo creo que la calidad de los juegos, al final, no reside en los gráficos, en la fotografía, en el sonido, ni siquiera en la trama. Esto es lo que realmente hace un juego grande, que tú empatices con el personaje. En mi opinión, ¿eh? O sea, si ya tiene gráficos buenos, tiene sonido bueno y fotografía buena, pues entonces, como en este caso, es una obra maestra, ¿vale? Y en este caso es una puñetera obra maestra. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis, crítica, llamémoslo como queramos. Nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribíos, que en este canal hay de todo. Hay cabida para todo, para todos los temas, todas las temáticas habidas y por haber, que las habrá. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. Suscribíos si os ha gustado, chicos. Sois insensatos, dale a like. Venga, chicos, un abrazo muy grande.